Llegamos al miércoles 30 de mayo. Gracias por vernos nuevamente a través del Facebook Live de La Prensa Gráfica y también agradecer a las personas que nos ven en el occidente, centro y oriente del país a través de la red de medios unidos. Quédense con nosotros para conocer de primera mano las noticias más destacadas ocurridas durante este miércoles. Comenzamos con la información. La Policía Nacional Civil capturó a un joven quien es acusado por haber estrangulado a su expareja sentimental luego de que ésta se habría negado a realizar un aborto. Henry Alberto Salazar Burgos, de 26 años, fue capturado y presentado la noche del martes en la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil por el feminicidio de su expareja, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 27 años. Además del delito de feminicidio agravado, se le acusará por aborto sin consentimiento en perjuicio de la vida del no nacido. Así lo indicaron las autoridades. Lilian tenía 8 meses de embarazo cuando fue asesinada. La captura de Salazar ocurrió a eso de las 6 de la tarde del martes en el sector de Ciudad Crediza del municipio de Soyapango en el departamento de San Salvador y fue realizada por efectivos de la DCI. Y en más información, 5 operativos realizados por la Policía Nacional Civil en diferentes puntos de El Salvador dejaron como resultado a más de 50 personas detenidas. Algunos de los municipios donde se llevaron a cabo estos operativos fueron San Miguel, Santa Ana, Apopa, Mexicanos, Armenia, Nahuizalco y Zacatecoluca. Las órdenes de captura fueron giradas por la Fiscalía para proceder con el arresto de varias personas, las cuales serán acusadas por los delitos de homicidio agravado, extorsión, violación, organizaciones terroristas y estafa. En horas de la madrugada de este miércoles también se realizaron varios operativos en el departamento de Usulután, incluyendo las zonas de San Marcos, Lempa, Jiquilisco y varios puntos más, donde se registró la captura de varias personas relacionadas a los delitos antes mencionados. Y en más información del ámbito judicial, se llevó a cabo la segunda reconstrucción del caso Carla Ayala, desaparecida el pasado mes de diciembre tras una fiesta celebrada en una sede del grupo GRP. Para ampliarnos más esta información nos acompaña el periodista de la sección judicial, Ezequiel Barrera. Bienvenido, Ezequiel. Hola, Milton. ¿Qué tal? Ok, Ezequiel, muy bien. Tenemos entendido que estuviste en lugar de los hechos donde se llevó a cabo la reconstrucción. Cuéntanos qué fue lo que se realizó. Sí, ayer la Fiscalía, en conjunto con el juez y también investigadores policiales, realizaron la segunda parte de la reconstrucción del caso conocido como Carla Ayala. Lo que buscaban con esta segunda parte era conocer qué fue lo que sucedió exactamente cuando supuestamente llegó el agente que está prófugo, con Juan Josué Castillo Arévalo, al lugar de donde estaba la sede del ERP. Ok, se ha cuestionado en esta segunda fase de reconstrucción la falta de pruebas y también se han dicho que hay muchas contradicciones. ¿Qué pasa, Ezequiel, con este caso? Una de las pruebas que hacen falta a juicio del juez, como lo dijo ayer ante los medios de comunicación, es las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que están cerca de la sede del GRP. Él se preguntaba, bueno, si hay cámaras acá, ¿por qué no están en el expediente? ¿Y qué se aduce? ¿Por qué la falta de esas pruebas? ¿Están o no están? La fiscalía, la jefa fiscal que dirige el caso, que es Guadalupe de Echeverría, dice que sí existen esos videos, pero que no los han presentado al juzgado en el expediente porque es parte de su estrategia de investigación y que en su debido momento lo van a presentar. Ahora bien, Ezequiel, se tiene entendido que también va a haber una tercera fase de reconstrucción. Cuéntanos en qué podría consistir y cuándo se podría llevar a cabo. Sí, hace falta cerrar, digamos, todo lo que se sabe de lo que supuestamente sucedió el día 29 de diciembre, cuando desapareció el agente Carla Ayala. Lo que hace falta todavía es ver el recorrido que hizo el agente Juan Josué Castillo Arévalo cuando salió del GRP con el cuerpo de Carla Ayala a bordo. Y ese recorrido podría ser pasar por San Marcos, Olocuilta, llegar hasta el Pedregal por la Litoral. Okay. ¿Hay una fecha establecida, Ezequiel, para esto? Todavía el juez no ha establecido una fecha, pero dijo que aproximadamente será en 10 a 15 días. Ok, habrá que estar muy preparados y muy atentos a ver qué es lo que puede pasar con este tema. Te agradecemos, Ezequiel, por habernos acompañado en este boletín informativo. Vamos a cerrar este miércoles con información un poquito más suave. Fíjese usted, un delfín quedó varado en la playa El Esterón, esto en Intipucá, en La Unión. Miembros de la Policía Nacional Civil y también pescadores de la zona ayudaron a regresarlo al mar. Un delfín apareció varado este miércoles en la playa El Esterón del municipio de Intipucá. La PNC llegó a la zona para verificar la condición del animal y poder ayudarlo a volver adentro del mar. El delfín, de unos 1.92 metros de longitud, no presentaba heridas o rasgos evidentes de golpes, por lo que inmediatamente fue llevado al mar con ayuda de elementos policiales y pescadores de la zona.
Estas han sido las noticias más destacadas ocurridas en este miércoles 30 de mayo. Lo invito para que se siga informando a través del noticiero de Oriente y Fátima Membreño. Hasta mañana.